Muy buenas tardes. En nombre de la Dirección de Género de la Universidad Católica de Temuco, quiero darles una afectuosa bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Mujeres y Política con el horizonte en el proceso constituyente desde el territorio. Quiero agradecer muy especialmente a nuestras tres invitadas, a Ana María, a Natividad y a Manuela. Muchas gracias por aceptar participar en este espacio. También quiero agradecer a Carolina Acevedo, que va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Bueno, y todas ellas se van a presentar en un momento más y por lo tanto van a poder conocerlas un poquito más en profundidad. También quiero darle las gracias a Olga Carrillo y a las demás amigas de la línea Feminismo, Género e Identidades Sexuales del Observatorio de Dinámicas del Sur, ODISUR, que está adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco, con quienes hemos estado organizando este encuentro. Un agradecimiento muy especial al equipo de la Dirección de Género, gracias por el esfuerzo y por el compromiso de siempre. También le agradezco a Camila y a Marcela, que pertenecen al equipo de extensión de la universidad. Muchas gracias por estar dándonos apoyo y soporte para este conversatorio. Quisiera comentarles que estamos muy contentas de poder realizar esta actividad que la enmarcamos dentro del programa de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Nos parece que como universidad regional tenemos el deber de generar instancias de diálogo y de reflexión en torno al proceso constituyente. Este es un momento histórico para el país, para nuestra democracia, y es un momento histórico también para las mujeres. Vamos a tener un órgano constitucional paritario, y eso ha sido un ejemplo para el mundo que se ha logrado a través de las demandas sociales, de las demandas de las organizaciones feministas y de las organizaciones de mujeres. Creemos que este es un gran paso para Chile porque de alguna manera, aun cuando no nos garantiza, nos abre la esperanza de que las necesidades, los intereses y la experiencia, las experiencias de las mujeres diversas y heterogéneas estén en alguna medida consideradas en la Constitución. Esperamos que las mujeres que resulten electas para escribir la Constitución logren representar, ojalá, la mayor diversidad posible de intereses, de necesidades y de experiencias de las mujeres, especialmente en este territorio. Yo no me voy a extender más porque lo que importa aquí es el debate político que vamos a hacer con nuestras invitadas, con nuestra moderadora y con las personas que quieran plantear preguntas. Así es que solamente reiterar mis agradecimientos y reiterar la bienvenida, y voy a dejar con ustedes a Olga Carrillo de ODISUR. Muchas gracias, María Cecilia. Buenas tardes a todos y todas las que están acá en este espacio de diálogo de mujeres y política. Desde la línea de feminismo, género y mujer e identidades nos hemos querido sumar a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y en este sentido generar redes también, espacio con mujeres para trabajar y levantar, ¿no es cierto?, la temática y fortalecer la temática de género y feminismo desde el territorio, que es fundamental abordarlo desde esa perspectiva también. También, ¿no es cierto?, quiero dar en la presentación acá a quien moderará este espacio de diálogo de mujeres y política, a Carolina Acevedo de la JARP. ¿Quién es Carolina? Nuestra compañera, ¿no es cierto?, de colega académica, doctora en ciencia política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es jefa de carrera de Ciencia Política del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la UCT. Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. Sus líneas de investigación incluyen Estado, conflictos étnicos y perspectiva de género interseccional. En estos años se ha desempeñado como investigadora y académica en las áreas de política subnacional, método comparado, teoría del Estado y función legislativa. Su investigación de doctorado se centró en los conflictos étnicos, en específico la relación del Estado y pueblo mapuche en Chile,
También ha trabajado en proyectos asociados al desarrollo regional y planificación estratégica para el área de desarrollo local del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y es integrante de la Red de Politólogas de Chile. Doy la bienvenida a Carolina, ya, para que se integre a la mesa y sea la moderadora de este espacio de diálogo de mujeres y políticas. Muchas gracias. Muchas gracias a la dirección de género, a María Cecilia, a Olga por la presentación, por invitarme a este espacio que en realidad del año pasado que no participaba de una instancia así, creo que es súper interesante. Creo que la virtualidad a las universidades de regiones nos ha dado una gran oportunidad, porque normalmente nos cuesta mucho traer invitados, normalmente no hubiese costado más tener a las candidatas a constituyente en vivo y en directo, yo creo que por este medio, para, siendo bien sincera, con todo el trabajo que tienen, está de más decir. Saludo a las invitadas, Manuela Arroyo, a Natividad Yanquileo y Ana María Vera. Ya les voy a contar un poco cuál fue mi dinámica que propuse de presentación. Y nada, quisiera solamente partir con algunas palabras antes de entrar de lleno a la conversación. De lo que es lo político, de lo que se me viene a la cabeza a mí es lo primero cuando uno piensa en eso, ¿cierto? Desde la ciencia política. Y bueno, me gustaría señalar que lo político, para mí al menos, tiene que ver con la elección de representantes, ¿ya? Elección de representantes en elecciones libres y competitivas. Al menos esa es la base del funcionamiento de la democracia representativa. De ahí la relevancia de quienes sean electos o electas puedan representar los intereses de sus electores en un sentido amplio. ¿Y qué más sentido podría tener en una elección para representantes de escribir una nueva constitución que lo que vamos a conversar hoy día, ¿cierto? Que es pensar el territorio, es saber qué es lo que piensan y cómo han construido su camino de lo político siendo mujeres, siendo diversas, siendo ellas finalmente, ¿ya? Una cuestión tan compleja. Sin embargo, hoy todo lo que estoy diciendo parecen frases muy lejanas para la realidad política. Las mujeres estamos subrepresentadas en todas las áreas, ¿para qué decir las mujeres que son parte de pueblos originarios o de minorías o de disidencias sexuales? Prácticamente no existe una representación. Entonces esas palabras respecto de la democracia representativa parecen ser de escritorio o un ideal bastante utópico. Siendo las mujeres más del 50% de la población, es necesario que participen en un porcentaje similar en los órganos de toma de decisiones. Eso pareciera que, al menos nosotras, creo, no lo podemos ni cuestionar. Pero es algo que hoy día cuesta y estamos batallando. La exclusión de las mujeres, y en esto quiero ser enfática, porque la ciencia política así también lo ha señalado, la exclusión de las mujeres en los órganos de deliberación y la toma de decisiones afecta la calidad y la legitimidad del sistema democrático. O sea, ¿por qué? Básicamente porque entre más mujeres ocupen cargos de poder, es más probable que su voz sea escuchada y que las desigualdades de género, entre otro tipo de desigualdades, sean consideradas como parte de la agenda pública. Entonces, esta no es una cuestión, no es un capricho, no es una tincada de nosotras las mujeres, es algo que tiene que ver con la calidad de la democracia y con la legitimidad en la toma de decisiones. En tal sentido, pensar la acción política sin mujeres parece un completo error, ¿ya? Más la tónica ha sido su exclusión. Justamente de esto es lo que queremos conversar hoy, entre por supuesto otros temas, con las candidatas a constituyentes. Y aquí viene un poco lo que yo le propuse a la dirección de género y a Olga, ¿cierto? Que es que me gustaría, dado que normalmente en la academia hacemos alusiones a presentaciones que nos parecen a nosotros muy convencionales, me gustaría que ustedes se presentaran, que le contaran un poco a la gente que está participando hoy acá, que está escuchando, que está mirando, ¿cuáles son las características que a ustedes les gustaría destacar dentro de su presentación? Vamos a partir con Natividad Yanquileo, porque solo ella es la que está disputando hoy un cupo por los pueblos originarios, mientras que Manuela y Ana María están compitiendo, ¿cierto? Disputándose el cupo por el Distrito 23. Así que yo lo decidí así,
para que la gente también entienda cuál es el cupo que está hoy deseando, ¿cierto?, representar Natividad. Natividad, por favor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Carolina. Saludarlas a todas, Marmay Pulamien, saludar siempre a Milamien, que deben, además de alguna, debe estar escuchando también este conversatorio, o quizás lo escuche con posterioridad. Bueno, señalar, en realidad, mira, cuando voy a hablar bien desde mi experiencia, bien desde la guata, como dicen, más que teorías y todos los demás, que también me parecen interesantes, pero en mi caso voy a ir a lo más, a lo que a uno le ha tocado vivir como mujer mapuche y desenvolverse finalmente en este país, que es un país tremendamente racista, por una parte, por otro lado clasista, y por otro lado también tenemos el machismo, como algunos lo llaman, otro, el patriarcado siempre presente. Pero yo soy una persona que estaba vinculada a la política desde, por lo menos desde que yo nací. Mis padres pelearon contra la dictadura y por lo tanto nuestra formación siempre fue en ese sentido. Posteriormente se termina, entre comillas, esta dictadura y viene la democracia, la denominada democracia, y que también comienzan los procesos de recuperación territorial, los procesos de recuperación de derechos como pueblos en sí, derechos políticos, culturales, económicos y territoriales, como ya señalé, y eso también no hace un camino como personas y como mujeres que habitamos este territorio. También venimos de una cultura que es dual, que sin embargo en el tiempo también se ha ido modificando producto de todas las situaciones que nos toca vivir. Y bueno, dentro de todo eso también viene, como decía, el camino y posteriormente también el ir a la ciudad, emigrar a la ciudad, trabajar en casa particular, llegar a una ciudad tremenda, donde, insisto, donde las desigualdades, donde la discriminación se hace aún más notoria. Tenemos que sobrevivir. Yo creo que somos las mujeres sobrevivientes de todos los que nos ha tocado vivir. Y bueno, dentro de eso, con el tiempo también fui asumiendo roles más públicos, a pesar de que siempre hemos estado muy vinculados, como les decía, a la política, y posteriormente asumí roles públicos que son también relevantes y que me ha tocado también asumir como una responsabilidad. Yo lo he asumido como una responsabilidad y que tiene que ver con esa responsabilidad de pueblo que a uno le toca, como fue asumir en el 2010 la vocería de los presos políticos mapuche. Me tocó asumir en ese momento donde cotidianamente, a diario más bien dicho, se discriminaba y se indicaba quienes yo asumía ese trabajo como personas que eran terroristas, o sea, mediáticamente. Entonces, y también asumir la vocería de puros hombres. Y me tocó asumir también como mujer, como persona joven, como mapuche, además, en ese momento, como decía, era tremendamente difícil porque nadie la quería hacer, el producto de toda esta mediatización que se daba y también producto de toda esta carga de discriminación y de, bueno, y de racismo que sigue hasta el día de hoy, lamentablemente, y que uno enfrenta todos los días. O sea, para mí por lo menos política es todo, incluso lo personal. Muchas veces me he caracterizado porque he dicho lo personal también es político, y yo soy una persona que es política, que durante, si bien es cierto, estoy muy alejada de la política tradicional, que significa los partidos políticos, vinculada a partidos políticos, que nunca he estado como cerca de ellos, pero muy cerca, y mi vida en sí gira en torno a la política. O sea, todo lo que hago, por lo menos para mí, son acciones de carácter político, y lo que estoy haciendo hoy día, asumiendo también este desafío que es importante, donde por primera vez, como señalan ustedes, pueden estar las mujeres presentes y donde podemos estar las mujeres, además que pertenecemos a pueblos originarios, en la toma de decisiones, cómo nos vamos a relacionar en el futuro como naciones, como pueblos que somos distintos, y donde las mujeres y donde las personas que habitemos estos territorios vamos a tener que llevarnos o digamos asumir de que estamos frente a una sociedad que en términos normativos no solamente va a modificar, sino también tiene que haber un cambio cultural, y eso significa que nos guste o no, vamos a tener que aprender a relacionarnos de una forma distinta, de igual a igual. O sea, entendiendo estas discriminaciones a veces que surgen, pero de nuestra parte estamos dispuestas también a disputar todos estos tipos de espacios políticos que además llevan a tomar decisiones que son tremendamente relevantes como,
como pueblo, como sociedad y como mujeres en este caso. Cuesta mucho, digamos, en el caso de las mujeres que pertenecemos a pueblo indígena, que también tener estos espacios de discusión, o sea, tener este espacio donde poder decir, mira, aquí estamos, somos nosotras, hoy día tenemos voces, queremos nosotras hablar por nosotras y que no se sigan hablando desde otro espacio que con anterioridad también se estaba acostumbrado a realizar. Hoy día, más que yo ser un rostro visible, hoy también veo a muchas mujeres, a muchas hermanas, muchas también muy involucrada en todo lo que está pasando, no solamente en el proceso constitucional, sino también en otros disputando otros espacios, también como son en su mayoría concejalías, en otros lados de la alcaldía, en otros también asumiendo desde espacio de poder en términos tradicionales, no solamente en términos políticos con el Estado chileno, sino también asumiendo roles que son también como pueblo nos corresponde, que son tremendamente relevante, como le digo, estar en la toma de decisiones tanto dentro de nuestro pueblo como también dentro de la sociedad chilena. Así que eso podría decir por ahora. Muchas gracias, Natividad. Manuela, ¿te gustaría presentarte tú? Hola a todas, Marimari Pulamien. Agradecer el espacio, esta instancia para conversar. Y como quisiera como comenzar con una reflexión que tuve hoy día en la mañana, justo en la mañana de mediodía, tuve la oportunidad de estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 179 periodo de sesiones de denuncias hacia el Estado, donde junto a distintas organizaciones sociales que venimos trabajando hace mucho tiempo, Modatima, la Alianza Territorial Mapuche, Mujeres en Resistencia, que también son parte de las mujeres en las zonas de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, realizamos una denuncia en contra del Estado de Chile por la violación del derecho humano al agua y la criminalización de defensoras y de defensores. Y ahí una de nuestras compañeras, la Lorena Donaire, que es de Petorca, de Mujeres Modatima, hizo una exposición dentro de eso, como explicando desde una perspectiva de género cómo la falta de agua, la violación al derecho humano al agua que existe en Chile afecta principalmente a las mujeres, desde una perspectiva que quienes nosotras somos las que históricamente llevamos los trabajos de cuidado, y eso significa lavar, cocinar, bañar, criar, para lo que uno necesita agua, y finalmente una es la que tiene que resolver la escasez de agua. Y por otro lado, también de una perspectiva sanitaria, de la salud menstrual, cómo la falta de agua también vulnera tus derechos como mujer, y cómo también eso afecta a otros derechos, como poder ir a la escuela, a la universidad sin agua para bañarse, es imposible. Las escuelas deben cerrar. Y luego de eso, el Estado le tocó su turno para responder, y no dijo nada. No nombró a las mujeres en ninguna palabra de su respuesta, de su réplica, y todos quienes hablaron por parte del gobierno solamente eran hombres. Y ahí uno empieza también a decir, bueno, y eso me quedé pensando en el fondo, es fuerte pensar que pese a que una realiza un estudio, investigaciones para presentar al Estado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicando cómo esta afectación del derecho al agua afecta a las mujeres, hoy día estamos en un gobierno en que el tema, en que las problemáticas de las mujeres, los derechos de las mujeres, no es ni siquiera tema. O sea, no se hacen cargo siquiera, y creemos que hoy día, como que, creo que comparto lo que plantea Carolina respecto a su posición de lo que es la política, pero creo que también hoy día es un momento histórico en que tenemos que también leer como que es la política desde una clave distinta. Como que históricamente se han comprendido que los derechos civiles, políticos, son individuales, y que se ejercen en la medida que uno puede ejercer ciertos cargos políticos o votar. Pero creo que como hoy día también hablamos desde la interseccionalidad y desde otra perspectiva, debemos comprender los derechos políticos en clave de derechos colectivos, como lo han venido planteando los pueblos indígenas hace mucho tiempo. También debemos leerlo en un clave feminista, es decir, cómo también generamos espacios de participación política en los que necesariamente las mujeres podamos competir y participar en condiciones de igualdad. Porque evidentemente requerimos como presupuestos de igualdad materiales para poder comprender y ser como mujeres que, o actoras o sujetas de derechos en circunstancias que estamos en una situación de desigualdad de facto. Porque históricamente tenemos a nuestro cargo los trabajos de cuidado y históricamente tampoco tenemos una protección respecto de ahí. Entonces, como que a partir de esa reflexión, una también como que hace, como me decías tú, como ir pensando hacia atrás,
Y claro, es como que a mí me ha tocado en la vida como participar siempre en espacios muy de hombres. Yo me organizo así como en términos políticos desde que tenía como 18 años, cuando comencé a trabajar en un colectivo que se llama Alex Lemuna en la población Lormida, donde hacíamos educación popular para niños y niñas de aquella población, donde hacíamos alfabetización, donde hacíamos preuniversitarios populares. Tuvimos ese colectivo durante como 10 años, y mientras me titulé Historia, estudié Derecho precisamente para trabajar en la defensa de los derechos sociales, y la vida me trajo aquí al Gualmapu. Terminé trabajando en muchas instancias, desde la Defensoría Penal Mapuche al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hoy día también trabajo como DATIMA, como te decía, tenemos la oportunidad de litigar como en ese espacio, y creo que ha sido súper interesante pensar como que muchas veces como que yo en verdad me formé primero desde los derechos humanos, y después me fui dando cuenta que muchas de mis prácticas también eran feministas sin que lo hubiéramos dicho. Así como que la forma de organizarnos, cuidando niños y niñas de la población, haciendo educación popular, ayudando, no sé, pues a las mujeres, a mayores a alfabetizarse, al final del día terminaban haciendo prácticas súper feministas sin tener que tener necesariamente un discurso así como lo estamos haciendo desde el feminismo. Y creo que hoy día también esta idea de como la participación política se intersecta con muchas como condiciones de igualdad material que tenemos que tener para vivir políticamente en igualdad con los hombres. Y creo que si hoy día seguimos manteniendo un sistema donde existan femicidios, no exista violencia de género, donde existe una desigualdad material, difícilmente podemos participar políticamente en condiciones de igualdad. Y creo que siempre, digamos, como mi experiencia como mamá, como mujer militante de mis causas, también como profesional, también es súper compleja, porque también me pasa, yo soy candidata a doctora y estoy tratando de hacer la tesis en pandemia, mientras tengo que cuidar a mi hija y tener reuniones por Zoom, y la verdad que, o sea, yo creo que todas las que somos profes de la U, como entendemos cómo también es pensar y cómo competir, porque el sistema también te hace competir en condiciones de desigualdad frente a hombres. Los hombres subieron su producción de investigación, así, hay estudios como infinitamente, y nosotras bajamos mucho, porque es absolutamente complejo poder también construir, ser política, investigar en condiciones de desigualdad que se profundizan en la pandemia. Finalmente, como que creo que todas estas como ideas me han hecho hoy día como proponer participar en este proyecto, y creo que lo interesante hoy día es que tenemos la posibilidad de asegurar estos cupos. Pero me parece que también, y yo creo que ahí mis compañeras van a estar desde la misma postura, que la paridad hoy día tiende a ser como límite para mujeres. Porque si 4 mujeres sacáramos más votación que los hombres, deberían haber 4 mujeres en vez de 3 en la región. Entonces creo que la paridad no es solamente como decir 3 y 3, sino que es un mínimo. Y creo que hay muchas fórmulas en las que, si bien, digamos, se intenta asegurar nuestros derechos, falta mucho más que el feminismo hoy día en estos procesos políticos. Es mucho más que cuotas, sino que tiene que ver como con comprender las cosas desde este enfoque. Y creo que hoy día también me parece súper interesante que mujeres como Natividad, mujeres como Ana María, tengan también esta oportunidad y esta tribuna que significa el proceso constituyente, que le hace muy bien a la región y a Chile escucharla, como que podamos conversar y que en definitiva podamos mostrar como quizás desde nuestras distintas perspectivas cuáles, digamos, son nuestros enfoques y cómo también como mujeres estamos pensando políticamente en transformar esta sociedad en algo más justo y mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Ana María, por favor, te escuchamos. Bien, bueno, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a mis compañeras, digamos, candidata a constituyente, y también a la unidad de género, agradecer también este espacio que tenemos para poder reflexionar sobre esta profundización de democracia que queremos, y además también, como decían ustedes en un principio, también para poder difundir cuál es nuestro pensamiento, cuáles son nuestras proyecciones, y sobre todo porque la cancha está muy dispareja y hay muy pocos espacios para que nosotros podamos socializar todas estas esperanzas que tenemos, así que gracias por el espacio. Bueno, cuando hablamos de presentación, claro,
Inmediatamente, ¿cierto? Hacemos entonces un poco de historia y yo tengo que contarles que soy parte de la lucha antidictatorial. Cuando era estudiante estuve siendo parte activa de ese proceso y también soy parte de esa generación que nos sentimos traicionadas y vendidas por la generación que negoció, que transó y que, como veía cierto anoche en un programa, que cuestión que no era secreto, por supuesto, para aquellos y aquellas que estuvimos luchando, que fuimos también, cierto, amenazadas por negociados civiles y militares que se constituyeron en la oficina. Por lo tanto, la transición, tanto la dictadura, que fue muy cruda, y la transición también se hicieron parte de esta lucha y de la resistencia. Y en ese sentido también, también en ese trayecto, en ese trabajo político, aprendí también muchas de las herramientas que hasta el día de hoy a mí me parecen válidas en el trabajo de la participación, que tienen que ver con la educación popular, con la psicología comunitaria, con la animación sociocultural, y así entonces me integré a un trabajo muy profundo en distintos barrios aquí en Temuco, y así llegué a la salud pública. Por eso también estoy en este camino, porque he sido mandatada por esas organizaciones barriales que conocieron mi trabajo desde hace ya mucho tiempo, muchas décadas. Y al feminismo entré en el año 2000 a un centro de las mujeres que fue fundado por una organización muy hermosa que se llamaba Pleniluna, con muchas mujeres de las cuales yo aprendí donde conocí maestras en relación a los distintos feminismos que había, porque en realidad ese centro de las mujeres se integraba, se conformaba también por mujeres que también habían trabajado y habían aprendido desde distintas corrientes feministas. Entonces también era un encuentro muy pluralista. Y ahí aprendí que nosotras las feministas no competimos. ¿Ya? Y eso fue un aprendizaje enorme, que me demoré años en hacerlo. Así que me hizo mucho ruido cuando decían que estamos compitiendo. Así, no estamos compitiendo. Las feministas sabemos que esta es una vía, ¿ya?, que tenemos que ocupar, porque ningún esfuerzo se hace pequeño para poder luchar contra la precarización de la vida, y por eso estamos acá, todas, ¿ya? Todas las feministas que estamos en esta vía institucional, además, reconocemos que esta es una dimensión muy pequeña en relación a nuestra larga lucha y a nuestra extensa y amplia y profunda lucha, que sabemos, ¿cierto?, que las urnas son pequeñas para todos nuestros deseos, y sin embargo, ¿cierto?, igual queremos estar en este proceso, queremos aquellas feministas que hemos sido mandatadas, especialmente por organizaciones sociales, comunitarias, territoriales, y que hicimos también una decisión de ir sin partidos políticos, porque la gente que nos ha mandatado no cree en esos partidos políticos, tiene una crítica profunda a esos conglomerados que han sido parte también todas estas décadas de profundizar un sistema neoliberal que nos ha hecho tanto daño. Por lo tanto, hay una desconfianza grande en relación, ¿cierto?, a todos estos pactos de partidos políticos que aparecieron de pronto para ofrecer cupos, ¿cierto?, a nosotros y nosotras las independientes.
Y vamos entonces en este camino que tiene que ver con la fuerza de los movimientos sociales, la fuerza de los movimientos ambientalistas, feministas, por pensiones dignas, movimientos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras, también actores culturales, que hemos confluido en una especie de asamblea, podríamos decirlo, más de 50 organizaciones que conformamos esta lista de organizaciones sociales y territoriales del Gualmapu, y donde hemos ido entonces tomando decisiones respecto de qué personas vamos a llevar entonces como candidatas a la constituyente, y por supuesto también un programa. Entonces, este es un aporte que también considero que hemos hecho las feministas que estamos, feministas y disidencias que estamos integrando esta lista, porque nos ha permitido también ir en el diálogo, en la conversación, en las asambleas, ir también trabajando desde nuestras luchas con los compañeros y compañeras que a lo mejor han profundizado otros aspectos, pero no estos, ¿no? Entonces, ya estamos haciendo, digo yo, un proceso constituyente. Todavía, ¿cierto? Aún no hemos llegado a las elecciones, pero es un proceso tan colectivo, tan profundo, que yo creo que va a ser de largo plazo. Ya con muchas organizaciones teníamos un trabajo conjunto y pensamos, digamos, que esto, por supuesto, no va a quedar ahí, sino que vamos a continuar adelante. En relación también a otras cosas que yo también he ido trabajando, desde más bien de la línea profesional, soy trabajadora de la salud, soy defensora de la salud pública. Hace años que me integré a trabajar en un centro comunitario de salud mental, principalmente trabajamos en el ámbito de la psiquiatría y la salud comunitaria, y de ahí entonces he estado también en muchos centros que me han permitido poder aportar desde esa perspectiva. Hoy día trabajo en un centro de rehabilitación comunitaria donde recibimos en la salud pública a personas con diversidad funcional. Entonces ahí también me ha tocado conocer cuál es el rol de las mujeres al momento de que en las familias aparece, ¿cierto?, una diversidad funcional sobrevenida y las personas quedan en situación de dependencia, y han sido las mujeres, quizás en un 90%, al menos en mi centro, que se han hecho cargo de cuidar ya sea a su esposo, ya sea a su madre, hermana, también a sus padres, por supuesto. También he visto, digamos, eso, incluso a sus ex esposos. Entonces hemos, en ese recorrido del trabajo de la salud pública, he podido también tocar los determinantes sociales que afectan el bienestar de las mujeres, hombres, niños y niñas en este país, ¿no? Soy también docente universitaria, igual trabajo algunas horas de docencia en esta universidad, y hago docencia en el departamento de psicología, y siempre en mi área, que es el ámbito de la intervención psicosocial de la psicología comunitaria. En estos múltiples roles también trabajo en la organización de psicólogos y psicólogas de salud, en el gremialismo, para poder también valorar y luchar por el reconocimiento de la salud mental en las instituciones del ámbito de la salud, ¿cierto? La salud mental siempre ha sido el pariente pobre de la salud, y ya la salud es un pariente pobre dentro también del Estado, por lo tanto estoy trabajando siempre ahí en los márgenes críticos de este sistema neoliberal que provoca que las personas podamos estar siempre en una situación crítica respecto de lograr nuestro buen vivir. Hoy día soy parte del equipo directivo de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria,
en conjunto con otros colegas que están a lo largo de nuestro país. Soy parte también de la red de peritos independientes con quienes estamos trabajando junto a otros psicólogos, psicólogas, médicos y médicas que nos hemos formado en la aplicación del protocolo de Estambul, que es un instrumento que nos permite hacer documentación psicoforense en contextos interculturales en casos de tratos crueles, inhumanos y tortura. Así que en ese sentido también, cierto, hemos estado ya hace mucho tiempo haciendo capacitación, formación, discusión de casos y aplicación de instrumentos con tal de contribuir también a denunciar la tortura en este Gualmapu, que sabemos, digamos, que ha sido muy golpeada por la represión y la violencia sociopolítica en las comunidades mapuches, y además durante la revuelta social también hemos podido contribuir respecto de este trabajo que aún no se ha terminado, porque consideramos que en este proceso constituyente también es necesario y urgente colocar los derechos humanos como un foco central, pero que esta vez sí incluya mecanismos que nos permitan sancionar y también prevenir, y por supuesto también trabajar en la reparación ya de tantas víctimas que tenemos, ya que tenemos desde la dictadura, ¿cierto? Luego que tenemos de la violencia y persecución en la transición, y luego que tenemos también, ¿cierto?, en la revuelta y en esta represión, ¿cierto?, que han sufrido las comunidades mapuche. Así que, bueno, en esa trayectoria que es bien transversal, es que puedo hacer un aporte en este proceso constituyente, siendo más bien un puente, una portavoz de todas estas luchas de las cuales me siento parte. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Miren, la verdad es que la estructura de este conversatorio tenía varias preguntas, pero me parece interesante que justamente esta presentación que ustedes han dado nos ha permitido conocerlas en términos de cuáles ha sido su experiencia, ¿cierto?, en tanto mujeres en el quehacer político. También algunas más que otras destacaron sobre todo la pluralidad de roles en las que les ha tocado estar y hacerle frente a la política. Sin embargo, me gustaría que pudiesen ahondar, no sé si alguna que le quedó algo en el tintero, justamente en este punto. ¿Cómo ha sido desde los territorios y disciplinas de las que cada una proviene esta articulación, donde somos un montón de cosas, como se dice por ahí, ¿cierto? Somos un montón de roles e imágenes. ¿Cómo es esto de ser mujer y el quehacer político? No sé si alguna tiene algo que le quedó en el tintero. Sé que varias mencionaron eso mismo, pero probablemente sería importante si lo pudiesen como destacar o algo que reforzar sobre esa idea. Dejo la palabra abierta. Ay, se escucha atrás, está la guitarra ahí sonando. Creo que es importante para impulsarlas esto de que las mujeres, no sé, por ejemplo, en el caso de Natividad, ¿cierto?, vienen de, como de nacimiento probablemente enfrentándose a una vida muy política. Y justo mencionaste algo sobre eso, o sea, en un mundo que estaba muy rodeado en una vocería siempre de hombres, ¿cómo fue eso? No sé si a Ana María o a Manuela también les tocó sobrellevar, hacerle frente a esa, como a esa pared, digámoslo, ¿cierto? A ese principal desafío. Bueno,
Sin duda, por supuesto, cierto que en relación a la participación de las mujeres en este trabajo político, la situación que nosotros tenemos en la posición social en que nos encontramos y además en estos múltiples roles que nos toca en este sostenimiento de la vida, cierto, jugar. Por supuesto que el terreno se hace mucho más complejo y además también cuando hacía política en lugares, cierto, que estoy pensando en los tiempos de cuando luchábamos contra la dictadura o en el movimiento estudiantil, cierto, que son espacios mixtos, donde era un tiempo además en que todavía el movimiento feminista no había calado hondo en las organizaciones progresistas o las organizaciones, cierto, de resistencia. Por lo tanto, muchas de nosotras decimos, bueno, nosotras venimos de vuelta y por eso estamos en el feminismo, en los feminismos, porque pudimos tocar también en carne propia las dificultades entonces que se nos presentan en las desigualdades de género en esas organizaciones. Ahora, respecto de la política, yo creo que también podríamos hacer una diferencia en términos de lo que tú planteabas en un principio, el camino de la política más institucional, la política más representacional, ¿cierto?, delegativa, y otro camino que es el, tal vez como el que más a mí me ha hecho sentido y donde yo he estado, el que es la tribuna de esta política, ¿cierto?, de mujeres feministas, una política de democracia más directa, más participativa, y en ese sentido entonces esta nueva forma, ¿cierto?, de vivir la política, a mí me ha permitido también moverme mucho mejor, porque como decía Natividad también, ahí sí lo personal también es político, y eso entonces permite que podamos hablar de lo que está pasando con nuestros roles que siempre han estado en un mundo más privado, y el compartir, conversar esos roles con las organizaciones o en los grupos con los cuales entonces uno está haciendo este tipo de política, también nos permite o pedir ayuda o generar sistemas de redes de corresponsabilidad, que entiendo yo, ¿cierto?, que en políticas mucho más institucionales, más jerárquicas, más basadas, ¿cierto?, solamente en la representación, es mucho más complejo. Entonces, yo creo que un desafío muy grande es cómo, desde estas miradas, desde esta experiencia de hacer una política distinta, nosotros podemos también desbordar estos otros procesos que son más institucionales, político-institucionales, y que también pueden modificar las cosas, entonces, no solamente, ¿cierto?, a través de una Carta Magna, sino también en una manera de hacer política. A mí me parece, ¿cierto?, que esta nueva forma de hacer política que nosotras las feministas estamos planteando puede darnos entonces muchas más posibilidades que podamos mantenernos, ¿ya?, mantenernos haciendo estas transformaciones, opinando, proponiendo, haciendo los diálogos necesarios, incluso con la política, por supuesto, institucional, que si entonces dejamos esta nueva forma de hacer política y nos cambiamos, ¿cierto?, a la otra forma, yo creo que ahí no vamos a sobrevivir. Ya creo que esa forma, ¿cierto?, de política institucional tradicional que se ha impuesto por muchos años, que no es participativa, ya está de capa caída, no está siendo creíble, y por eso es importante que nosotras las feministas podamos desbordar el proceso, este proceso institucional en el cual nos estamos metiendo, ya con toda nuestra experiencia que tenemos de hacer política diferente,
¿no? De hacer política desde valorando entonces también el mundo privado y personal y colocándolo y politizándolo, ¿no? Porque esa es la única posibilidad que nos da, por ejemplo, de poder expresar y poner nuestra experiencia respecto de lo que nos pasa a nosotras las mujeres, sosteniendo, ¿cierto?, el cuidado de personas en situación, ¿cierto?, de diversidad funcional, de las niñeces, de personas mayores, de todas las personas que necesitan, ¿cierto?, de otro, de otra. Entonces, eso siempre ha estado relegado a un mundo tan privado. Y por lo tanto, ¿cierto?, esta nueva forma de hacer política puede ponerlo en la mesa y puede entonces hacer que otras miradas también puedan relevarlo. Eso es lo que queremos nosotros en la Carta Magna. Queremos, ¿cierto?, que en esta Carta Magna estén también nuestras vivencias de violencia en el mundo tanto público, institucional, ¿cierto?, estructural, político, y también, ¿cierto?, en el mundo privado. Queremos también que esta Carta Magna hable de esto, y que también se haga cargo de hacer cambios en relación a todas esas violencias, entonces, que se viven en un mundo privado, y que todavía el Estado no entiende, ya que eso también debe considerarse en las políticas públicas de manera seria, ¿ya? Entonces, queremos, ¿cierto?, que una nueva forma de hacer política ya pueda entonces contribuir a este proceso constituyente, porque sabemos, algunas que ya venimos de ahí, que las otras formas en realidad, ¿cierto?, quedan cortas para las demandas y las esperanzas que nosotras las feministas tenemos. Excelente, Ana María. No sé si Manuela o Natividad también tienen algo que agregar respecto de esta pregunta, ¿cierto?, que es como cómo han articulado la pluralidad de roles e imágenes sobre ser mujer y hacer política. Dale, Manuela. Ya. Sí, o sea, yo creo que al menos como desde mi trabajo que ha sido ser abogada durante todo este tiempo, siempre he tenido que como compatibilizar ser mamá. Yo, por ejemplo, me quedé embarazada en el caso Luxinger y después anularon el juicio y tuve que estar durante 4 meses más de juicio con mi guagua de 2 meses, como dándole teta en el tribunal, donde no había ninguna dependencia para hacerlo, donde también al final del día como que no existe ninguna como estructura también para que una pueda estar en condiciones de trabajar, porque en verdad no existe ni siquiera esa consideración, y donde hoy día, por ejemplo, no sé, un tema para poder hacer campaña, ¿dónde dejáis a tu hija? ¿Y con quién la dejáis? Recién la semana pasada salió la posibilidad de poder, como de que Cervel devolviera a alguien para pagarle los cuidados de niños y niñas. Entonces es súper complejo, porque como te decía, siempre estamos como en situaciones como de desigualdad, más aún cuando no tenemos como la posibilidades que tienen como personas de dinero, qué sé yo, como este Luis Mayol y Fonvail, que tienen una cantidad de dinero que ha sido también entregada por gente como Elioro Mate y personas de ese tipo, entonces es difícil. Pero sin perjuicio, yo creo que también nos otorga mucho, de cierta forma, oportunidades. Y creo que hoy día cuando hablamos como de ser mujer, no es solamente decir como, bueno, yo estoy por la paridad y la igualdad, como te decía, sino también por el reconocimiento y la valorización de todo aquello que mucho tiempo fue considerado como un deber ser, que fue considerado como parte de ser mujer y que no es considerado un trabajo como son los trabajos de cuidado. Hoy día tenemos la posibilidad de situarlo y de politizar también esas concepciones y esas visiones, y decir, bueno, eso que durante mucho tiempo en nuestra historia era considerado amor, en verdad sí amor, pero es trabajo también, y toda esta historia que siempre se escribió, la historia de Chile, y por qué no decirlo también, la historia del pueblo mapuche y de otros pueblos, ha sido una historia como desde los hombres, y no una historia que visibilice el trabajo que han realizado las mujeres en mantener la vida, en mantener la cultura, en sostener la vida desde todo, como históricamente, el trabajo de los cuerpos, el trabajo que tenemos también históricamente. Y creo que hoy día como que se abre una posibilidad y una oportunidad como mujeres de entrar a cuestionar esa estructura.
y también de decir, como mujeres somos mucho más que un cupo, tenemos propuestas que atraviesan toda la concepción respecto a los derechos, respecto a lo que tiene que ser la educación, una educación por la no violencia, y con enfoque de género, como también tiene que ser la salud, como también tiene que ser el derecho al agua, como decía. Entonces, en el fondo, uno como que, si bien es complejo y partes en situaciones de desigualdad como estructural, al final del día creo que también se abren oportunidades como mujeres para, como esto mismo, dialogar entre nosotras, exponer nuestras posturas, y también en un ambiente como de respeto, porque de verdad a mí me ha tocado, no sé, debates con, qué sé yo, con Biden, con otro señor de cristianos, y de verdad no tienen idea respecto a derechos de las mujeres, no tienen idea respecto al feminismo. Es brutal a lo que estamos apostando, y creo que también hoy día tenemos que estar concentradas en pensar a precisamente disputar a quienes no tienen ninguna empatía con nuestros derechos, no tienen ninguna empatía como con nuestra realidad, de poder decir, bueno, como mujeres tenemos la capacidad y las posibilidades también de transmitir en este proceso constituyente nuestras ideas, nuestras opiniones y nuestras visiones. Super, Manuela. No sé si Natividad quieres agregar, complementar algo. Sí, mira, cuando nosotros, en realidad cuando se me pidió asumir este desafío de ir como candidata constituyente por los escaños reservados de, bueno, al pueblo mapuche, me lo propusieron en su mayoría mujeres y mujeres del campo. Y eso a mí me llamó bastante la atención y me gustó que fuera de esa forma, la verdad, y especialmente mujeres también de la ciudad que pertenecían al mundo sindical. Y ahí uno, y lo que más nosotros hemos hablado en este espacio de discusión, de conversación, de análisis, hemos hablado de la dignidad. Y eso es lo que buscamos. Como mujeres buscamos de que esa dignidad que se nos arrebató, que se nos robó, vuelva a nosotras. Y vuelva también como pueblo. Eso es uno de los principales desafíos que nosotros tenemos hoy en día. Y como lo señalaba, nosotros hemos hablado así como la dignidad de los pueblos, porque creemos además que como pueblos en sí, producto de todo lo que ya les señalaba, nos robaron tanto que incluso nos robaron la dignidad. Y esa dignidad la queremos recuperar. Queremos recuperar la dignidad que nos merecemos los pueblos, que nos merecemos las mujeres, y especialmente las mujeres que pertenecemos a pueblos originarios, que una y otra vez nos han tratado de acallar, y por primera vez, como les señalaba, tenemos la oportunidad de participar en estos espacios, y es lo que estamos haciendo y lo que hemos asumido. En mi caso personal me ha tocado asumir desafíos, y este desafío lo hacemos por petición de mujeres que dijeron basta, ¿sabes qué? Ya es suficiente que los demás hablen por nosotras, ahora queremos que seamos nosotras mismas, porque también se siente identificada con el reflejo, digamos, de una historia que ha sido tremendamente violencia, por lo tanto por la violencia estatal, que ha sido gravísima, pero también con una violencia doméstica que a veces es difícil de, poco se visibiliza. Y eso también cree la mien, en realidad, que pidieron y dijeron, ¿sabes qué? También queremos que nuestra voz esté presente y queremos que tú seas esa voz. Y eso es lo que uno transmite, como siendo la voz. Tengo a lo mejor, yo siempre he dicho, tengo la fortuna de haber nacido en un espacio donde era mi mamá quien la llevaba, por decir algo, y donde nos enseñó y quien nos transmitió esta fuerza, esta energía, y nos transmitió en la cultura, nos transmitió los valores que deberíamos, con los cuales debemos transitar. Y bueno, y gracias a ella también es que estoy aquí, quizás con esto, en esta fecha, como estamos en conmemoración del 8M, también creo que es sumamente recordar el trabajo de las mujeres, porque parte también de eso, de una demanda de las mujeres, especialmente las mujeres trabajadoras. Y nace también de algo esencial, como yo siempre le recuerdo a las lamien y a los lamien, que son mujeres trabajadoras y mujeres trabajadoras que pertenecen a pueblos originarios. Así que ese es como el desafío, o sea, recuperar nuestra dignidad es uno de los grandes desafíos que nos planteamos y esperamos que eso se pueda lograr, pero a pesar del camino que ya hemos
hemos avanzado harto porque este tiene, la candidatura es bien especial, esta porque es a nivel nacional, entonces me ha tocado recorrer el territorio en varias oportunidades, recorrer diferentes lugares, tanto del campo como de la ciudad, donde me he podido encontrar con mujeres igual, y especialmente las grandes ciudades que mantienen la cultura y mantienen la cultura viva y tienen mucha fuerza también, y eso me ha hecho a mí también llenarme de harta energía porque me han transmitido toda esa, como le decía, ese empuje para seguir adelante, porque también tenemos, insisto, en tener esa voz y decir aquí estamos presentes y ya no nos van a sacar, no nos van a sacar de ningún espacio, por más que y hoy día también hemos ido como cultura en sí, o como pueblos también tenemos que evolucionar, y por lo tanto el rol que ejercemos o que tenemos las mujeres tiene que ser relevado, tiene que mostrarse más, y como les mencionaba con anterioridad, no solamente tiene que ver en ocupar espacio en el ámbito político estatal o del Estado, sino también ocupar espacios que son tremendamente relevantes en el ámbito también cultural, en términos internos, donde también hay un desafío importante ahí, y que seguramente van a asumir otras mujeres que también lo están haciendo. O sea, es algo que está presente cuando uno empieza a recorrer también las diferentes comunidades, la MIEN están trabajando en eso, están conversando de mujeres, estamos hablando de los roles, de los desafíos que tenemos también, porque también somos un pueblo y somos culturas que vamos evolucionando, y que también estamos hablando de los derechos de las mujeres que tenemos y que lo tenemos que defender, estemos en los espacios que estemos, y especialmente como mujeres que pertenecemos a pueblos originarios, que si no decimos durante tantos años, seguimos viviendo, seguimos. Hoy día no nos vamos a callar, vamos a seguir adelante, sea como sea, independientemente de las dificultades, que esperamos que no las encontremos, pero a pesar de eso, a veces uno lamenta tener que decir que uno se ha encontrado con hartas dificultades, y no solamente respecto de hombres en sí, sino también de otras mujeres, también, como digo, el racismo está presente, también todo lo que es el clasismo, que uno se ha encontrado de repente con personas que dicen, en el discurso dicen ser compañeras, pero en la práctica está muy lejana también, así que igual quizás un llamado de atención, decir ya es basta, a nosotros poco a esta altura, nosotros vamos a estar igual presentes en todos los espacios, y lo hemos asumido desde ahí, les guste o no les guste, les guste o no les guste a los LAMIEN, igual vamos a ocupar espacios que a veces o que muchas veces estaban negados para nosotras como mujeres. Así que ahí tenemos hartos desafíos por delante, como pueblo, y también como mujeres que pertenecemos y que jugamos, como le decía, estamos en este desafío, que es importante el proceso constituyente, donde es histórico, y eso no tenemos que dejar de mencionar, pero también relevar el rol que quizás le toca asumir a muchas de otras mujeres que no han podido a lo mejor tener el espacio que por lo menos a mí me ha tocado, que no es su mayoría, pues, y vuelvo a reiterar, o sea, en los espacios de discusión de mujeres, las mujeres indígenas no estamos presentes, pues, o sea, y no es porque no queramos estar, sino porque los espacios aún siguen siendo negados para nosotros como mujeres, y especialmente como mujeres indígenas. Que las cosas vayan cambiando también, como decía, no solamente requiere de un cambio normativo esto también, sino requiere de un cambio cultural, y donde el colonialismo también se hace presente en estos días y tiene que terminar. Porque no es un problema de nosotros los indígenas, sino es un problema del que mira desde afuera y que nos discrimina. Así que eso le podría agregar. Oye, excelente. Al menos para mí ha sido bastante enriquecedor. Yo primero quería acotar de que cuando dije competidoras, no era competidora entre ustedes, ¿ah? Ojo, era competidoras por el escaño, por el cupo. En general, evidentemente con lo que nos han contado hasta acá queda más que claro que la perspectiva, que el punto de vista, que la máxima reflexión que hacen ustedes, cierto, del quehacer político, tiene que ver con esta convergencia hacia un compañerismo, hacia una sororidad, cierto, que tiene que ir más allá de lo momentáneo, de lo coyuntural, que estamos viviendo hoy en día, que sin duda es importante, que es un hito. No existe una constitución hecha en democracia, y esperamos que esta sea una oportunidad histórica para poder
fomentar y de, como dijo, bueno, como dijeron las tres en realidad, que esto no se derrumbe aquí, que no quede acá, sino que sea el comienzo. Y justamente en esa línea, me gustaría saber, en base a preguntarles, en base a lo que a ustedes les ha tocado vivir hasta acá, que es bastante, y en tres ámbitos bastante distintos por lo demás, lo que lo hace mucho interesante, ¿qué consejo le darían a las mujeres que están como ahí, ¿cierto? Como en la puerta, esperando a más participar, a atreverse, a buscar estos espacios, pero también ocuparlos, ¿cierto? A empoderarse. ¿Qué consejos les darían? Súper abierto, la que quiera. Ya, yo voy a partir porque creo que, mira, hay algo que nos debe llamar la atención, la verdad es que ha sido tremendamente bonito verlo, que tiene, insisto en lo especial que tiene esta candidatura también, es que hay muchas mujeres participando de este proceso de como candidata constituyente por los escaños reservados del pueblo mapuche. Y eso también hace ver de que las mujeres, cuando se nos da la posibilidad de estar en espacios de toma de decisiones, lo aprovechamos. Y en eso estamos. Así que yo le invitaría, más que quizás como dar consejos, porque cada una también ahí tiene lo suyo, somos mujeres, como decía, con mucha fuerza, pero sí a tomar los desafíos, a seguir adelante, a gritar finalmente todo lo que quieran decir, decirlo, a compartir también, a no callar. O sea, eso es un desafío, a no callar en todo lo que nos pasa y a seguir adelante, que cada vez somos más. Así que esa es la importancia, como digo, de lo que me ha tocado ver, que ha sido también muy, muy, muy bueno, y eso nos va a permitir también relacionarnos de una forma distinta. Y eso ya es algo que ha quedado con esta candidatura, demostrado. Las mujeres que están, a mí me deja en ese sentido que la gran participación de las mujeres que dijeron que nosotros también canal queremos ser candidatas. No sé si tenemos problemas de señal con Natividad, parece, sí. Ya. Esperemos a que quizás vuelva. No sé, Manuela, Ana María, si quieren hacer algún comentario respecto de estos como consejos que le podríamos dar. Todo esto pensando en que estamos conmemorando el 8M, por si acaso, ¿cierto? O sea, ese es como el espíritu de la pregunta. No, sí, yo entonces. Sí, bien. Dale. Ya. Mira, quería más bien compartir más que un consejo, porque en realidad, ¿quién soy yo para dar un consejo? Desde cada una tiene su propia experiencia. Pero sí quería tal vez subrayar algunas cositas antes de que vayamos terminando. Porque se ha nombrado harto aquí el tema de la importancia de la paridad, cuestión, cierto, que a mí me parece importante al momento de hablar de las luchas que han hecho muchas feministas para poder lograr estos mecanismos que permiten, cierto, revertir la baja representación de las mujeres en esta política institucional y en todas estas, cierto, estructuras. Pero decirle, cierto, a las mujeres que eso no es suficiente, ¿sí? Que esta representación responde a una cuestión netamente descriptiva.
O sea, que haya más mujeres en un espacio, por supuesto que nos da la posibilidad de que pongamos nuestra experiencia ahí, sin embargo, no asegura que haya una representación sustantiva de nuestras demandas, entendiendo, ¿cierto?, esto que no todas las mujeres van, ¿cierto?, a colocar las demandas en la mesa a la hora que necesitemos transformación. Entonces hay que distinguir ahí entre feminismo y mujerismo, ¿sí? Si bien es cierto, yo valoro mucho que las mujeres podamos estar en distintos espacios de esta representación institucional, porque también como psicóloga sé lo importante que son los símbolos. Entonces también hay ahí, ¿cierto?, una contribución respecto a esta carga simbólica que significa ver mujeres en esos espacios. Sin embargo, ¿cierto?, también yo les invito a seguir reflexionando y conociendo cuáles son las propuestas de las mujeres que están en esos cargos, y exigiéndole también a las mujeres que estén en esos cargos para que realmente, ¿cierto?, haya una representación entonces real, sustantiva, y que defienda finalmente los derechos, demandas, ¿cierto?, y necesidades que nosotras tenemos. Y que dice en relación, ¿cierto?, con poder hacer nuestra vida más vivible, nuestra vida, ¿cierto?, más cercana a al bienestar. Entonces yo creo que eso es una cuestión central, ¿cierto?, que yo quería como dejar en claro, porque no tenemos que conformarnos con esos mecanismos que pueden resultar finalmente muy vacíos, si es que entonces no hay una lucha ya más profunda detrás, digamos, de todas esas representaciones. Me parece importante también, ¿cierto?, animar la participación real de las mujeres a poder participar en este proceso eleccionario, pero defendiendo este proceso, ¿cierto?, constituyente también en otros espacios, que no es solamente en las urnas, que también tiene que ver en las movilizaciones, en las asambleas, en los cabildos, ¿ya? O sea, a mí me parece que de eso se retroalimenta un verdadero proceso constituyente. Tenemos que continuar también en los otros espacios comunitarios, que estamos todavía en una pandemia severa, en una crisis sociosanitaria que se ha hecho además mucho más difícil con estos enormes controles, ¿cierto?, y medidas que han roto también los espacios de comunicación y convivencia, y ahí también están muchas mujeres en estos espacios colectivos de solidaridad, y es algo que también entonces es importante mantenerlo. Es importante que aprovechemos cada momento entonces para poder hacer historia, y eso se hace con este deseo profundo de cambiar nuestras vidas, teniendo, ¿cierto?, en el horizonte de que juntas, ¿cierto?, en esta lucha, y juntes, podemos lograrlo. Así que eso, compartir eso con ustedes, o sea, llamarles a seguir en esta lucha que no se termina nunca. Muchas gracias, Ana María. Natividad, sé que perdimos contacto. ¿Te parece si dejamos que Manuela nos cuente un poquito y luego retomas tú? Que creo que se está como pegada, parece. Entonces, dale, Manu. Sí, mira, yo igual le he tenido como la oportunidad de formar a compañeras más jóvenes que yo en colectivos estudiantiles. También soy profesora en la universidad y me toca también como vincularme de una forma también distinta y especial con mi estudiante y con gente más joven. Y cuando yo estudié en la universidad, al menos todas las profesoras, mujeres que teníamos, eran muy pocas,
Y su actitud también era muy compleja, porque en definitiva como que necesitaban legitimarse en este mundo súper patriarcal, siendo mala onda, siendo brígida, así, siendo muy exigente, muy inaccesible. Pero hoy día cuando también pensamos cómo relacionarnos, cómo aconsejar, educar, educarnos también con otras personas, yo creo que también hoy día como que lo importante es como superar, yo creo que aquellas formas tan masculinas y patriarcales de poner su ego por sobre todas las cosas y de plantearse así como, como seres reales, que muchas veces nos equivocamos, que aprendemos, que estamos, que a veces podemos estar en todas y a veces no. Pero que al final del día, como mujeres, hoy día estamos en un momento histórico en el que pudimos instalar nuestras demandas y nuestras luchas como tema central, como una idea política que está en el centro hoy día del debate nacional. Y eso es una conquista y eso es un logro. Y como decirle como y aconsejar, no sé, yo creo que Lana es mejor que psicóloga, yo no sé, no podría dar muy buenos consejos, pero sí como motivar de que hoy día tenemos mucha fuerza, de que somos muchas, de que hoy día al menos tenemos la posibilidad de visibilizar de que los abusos no son normales, de que la violencia no es normal, de que si a una le pasa algo, vas a tener una compañera al lado tuyo que te va a ayudar. Y hemos conquistado también generar espacios de seguridad y de apoyo mutuo. Creo que como muchas veces incluso como trabajar públicamente, asumirse como una persona pública y trabajar en ambientes políticos, incluso también tiende a insegurizar a otras personas, a las parejas, al hombre, al patriarcado. Y es complejo también, no es fácil ser mujer como bajo estas como dificultades propias, que es como asumir como, estas responsabilidades. Pero creo que si una siente que tiene algo que decir y lo quiere hacer, tiene que puro darle. Pero también si una quiere ser mamá y estar en la casa y construir desde tu familia, también es súper válido. Creo que nos tenemos que dejar de juzgar de cómo una quiere ser política, cómo una quiere vivir y comprendernos y entendernos también en nuestras singularidades, pero también pensar que si nos tocan a una, nos tocan a todas y que creo que hoy día tenemos la oportunidad también de construir un nuevo modelo por la no violencia y por el respeto a nuestros derechos. Muchas gracias, Manuela. Natividad, no sé si ahora estamos o parece que no. Parece que estamos con mala señal con Natividad. Esperando que vuelva, quiero aprovechar. Tenemos una pregunta. Natividad, ¿estás ahí? ¿Chan? No, parece que me perdí. Pucha, esto es lo malo de la virtualidad, ¿viste? Miren, hay una pregunta que me parece interesante, y como para ir cerrando con la pregunta, pero me gustaría de verdad hacerla, porque creo que es una cuestión que se discute bastante en torno a cuando aparecen candidaturas feministas, ¿eh? Por eso creo que sería bueno saber cuál es la opinión que tienen al respecto. La pregunta la genera Hernán González y dice, ¿cómo articularían un proceso de participación tanto de mujeres como hombres si pensamos que también deben ser la voz de estos en un contexto en donde el territorio es multiétnico y multicultural? ¿Qué proponen? Bueno, me gustó la pregunta porque siempre se discute mucho, bueno, pero también tiene que representar a los hombres, qué pasa con las feministas, no sé qué, es cierto, como todo ese ruido que existe es como en la opinión pública. Y aprovechando que nos quedan algunos minutos, no sé si a alguna le gustaría responder esta pregunta. Yo creo que es una pregunta que voy a solamente hacer muy breve porque yo creo que mis compañeras lo explicarán mejor. Pero como en términos como de concepto, es súper importante que muchos hombres entiendan que el feminismo lo que quiere es la igualdad entre mujeres y hombres, porque vivimos en un sistema absolutamente desigual. Nosotras no queremos tener un lugar de privilegio ni estar por sobre nadie. Lo que nosotras queremos es justo, pero una vida digna, una vida colectiva, una vida también que permita que muchas mujeres también podamos decidir nuestros proyectos de vida, y eso necesariamente implica mirarlo desde una perspectiva interseccional, mirarlo desde la perspectiva de los pueblos indígenas, también desde la protección de la naturaleza, desde el enfoque de niños y niñas, porque claramente no es un tema único, sino que se cruza, se intersecta y se mezcla con muchas otras temáticas, por lo tanto, esa igualdad que apuntamos es precisamente en todos los ámbitos.
Perfecto, muchas gracias. Ana María, Natividad, no sé, ¿quién quiere...? Sí, coincido con Manuela. Yo creo que es importante que se entienda que el feminismo le hace bien a todos, todas y todes. Que los feminismos, hoy día ya hace mucho tiempo que han superado demandas que son solo para las mujeres, ya hace mucho tiempo, ¿no? O sea, especialmente, digamos, los movimientos feministas en nuestro país, estamos trabajando ya hace mucho tiempo contra la precarización de la vida, y cuando hablamos de la precarización de la vida estamos hablando de todas, todos y todes. Estamos pensando también en la importancia de tener cierto trabajo, educación, vivienda digna. Las demandas del movimiento feminista en estos últimos 8M han sido sumamente transversales. Estamos por un Estado plurinacional, estamos por el derecho a migrar, estamos por el acceso a todas las personas para que puedan también ser respetadas en sus identidades sexogenéricas. Entonces, la verdad es que la lucha, ¿cierto?, del movimiento feminista desde hace ya varios años ha declarado entonces que estamos mucho más allá de solamente pensando, ¿cierto?, en lo que ocurre con las mujeres, porque entendemos que el bienestar tenemos que co-construirlo, ¿no? Luego, en relación, ¿cierto?, a lo que hablabas tú de, creo que la pregunta hablaba de lo multicultural, multiétnico, ¿sí? Ahí, en ese sentido, desde mi experiencia de un feminismo más decolonial y más comunitario, que es, digamos, lo que hoy día también estamos trabajando desde los barrios, entendemos que los territorios y especialmente, ¿cierto?, los pueblos originarios tienen que ser reconocidos primero, ¿cierto?, en su preexistencia, y segundo, en todos sus derechos colectivos, y eso significa también, ¿cierto?, hablar de autodeterminación. Por lo tanto, no podemos nosotras feministas arrogarnos un derecho a representar a los pueblos originarios, porque los pueblos originarios los entendemos como una nación, por lo tanto, ¿cierto? Por eso estamos trabajando para que en esta Carta Magna podamos ser un Estado plurinacional, podamos entonces, ¿cierto?, aclarar ya cuáles son esos límites en relación, ¿cierto?, a los Estados, al Estado, y necesitamos entonces que también se reconozcan estos derechos territoriales, culturales, ¿cierto?, estos derechos económicos, sociales de los pueblos originarios. Entonces eso significa que creemos en la autodeterminación, ¿sí? Creemos en la autodeterminación de los pueblos, así tanto como yo creo en la autonomía de nuestros cuerpos, ¿sí? Así que igual es importante aclarar, ¿cierto?, y no mezclar todo, porque es importante que en nuestras prácticas políticas y en nuestras demandas también seamos respetuosos, ¿cierto?, con las demandas de los pueblos originarios que son de siglos, ¿no? Sí, claro. Natividad, ahora sí estamos contigo. Parece que sí. No sé si... ¡Mierdo! No sé si pudiste escuchar la pregunta. Sí, sí estaba escuchando la pregunta y los comentarios que hicieron las compañeras. Creo que además agregar que a la pregunta que se hace, que a veces se confunde, como decía Ana María, todo esto, y por los conceptos y todo lo demás, pero libre de violencia en todos los espacios en los cuales nos movamos. Ese es uno de los factores del pueblo al cual pertenezcamos. Y para eso también es necesario señalar respecto de que nosotros culturalmente también tenemos formas de poder relacionarnos, y es tremendamente importante, que tiene que ver
con la dualidad de la cual no hablan, y no solamente la relación que tiene que ser de forma respetuosa y al mismo nivel, digamos, entre hombres y mujeres, sino también cómo nos relacionamos con la gente. Estaban y producto de todo lo que ha venido el colonialismo y todo lo demás, creemos que a veces, por pertenecer a una cultura distinta, creemos que debemos relacionarnos de una forma distinta. Pero hay patrones en los cuales es sumamente importante decir, ya, basta, no queremos estar en estos espacios, queremos decir, poner un límite también, porque nuestras formas de relación, si lo vemos desde un ámbito cultural, tiene que ver con el valorarnos unos a otros, y es que esa es como la intención de la pregunta. Pero eso, o sea, recuperar los valores, como decía, que nosotros tenemos como pueblo, que es la relación de vernos de igual a igual. Las mujeres jugamos un rol relevante, y nuestras madres jugaron, nuestras abuelas han jugado un rol relevante en mantener la cultura, en mantener las tradiciones y todo lo demás. Así que también tenemos que ver con eso. Nosotros también somos un pueblo que está en, así como la sociedad en sí está en movimiento o está en una forma distinta de relacionarse, nosotros también estamos en un proceso de reestructuración, por decir algo. Estamos también viendo qué es lo que vamos a hacer a futuro, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a relacionar también, porque queremos que la forma también tienen que ir cambiando. Hay situaciones que también han pasado y que muchas de nuestras las mías lo saben, y queremos que ese tipo de relación vayan... tienen que cambiar, en realidad, más que vayan cambiando, tienen que cambiar, porque ya, como señalaba, las culturas también van evolucionando. Y nosotros también estamos en una cultura, somos una cultura que va en evolución, y queremos que las cosas sean distintas. Perfecto. Les agradezco mucho la participación, les agradezco mucho de corazón su sinceridad para transmitir las ideas. Se nota, de verdad, se siente, a pesar de que la virtualidad rompe un poco con esa gracia que tiene cuando nos juntamos, ¿cierto? Y podemos conversar. Creo que, bueno, hay muchos comentarios también, no sé si ustedes, las panelistas, pueden ver que agradecen, ¿cierto? Los comentarios, que dan también las gracias respecto de la actividad. A mí también me gusta mucho que la Dirección de Género haya hecho esta actividad, porque ayuda a difundir también, que es algo que cuesta mucho, sobre todo si pensamos en términos de gasto electoral, hay mucha desigualdad. Cuesta mucho hacer campaña política. Y nada, ahora creo que estamos, pero justo en la hora, así que les agradezco nuevamente a todos y todas. Y la conferencia va a quedar grabada, no sé por qué medio, pero va a quedar grabada para los y las que necesiten ver y difundir también. Así que les agradezco, Manuela, Ana María, Natividad, también les deseo mucho éxito y mucha fuerza para seguir en este camino que no ha sido fácil, y yo creo que no va a ser fácil, porque la contienda en la convención va a ser durísima. Espero que tengan la fuerza, y cuentan con mi apoyo también, por supuesto, para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el diálogo. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.